Así iniciamos hoy, ahí tiene usted nuestros titulares. Gracias por estar en sintonía de T13 Noticias. Una jornada lamentablemente marcada por los disturbios en el corazón de la capital guatemalteca. Y por supuesto que tenemos cobertura completa acá en T13 Noticias, Impacto Informativo. De manera torrencial esta noche en la capital guatemalteca y municipios aledaños, por favor, siempre con mucho cuidado, con mucha precaución. Y justamente vamos a hablar en este momento de las secuelas del invierno, específicamente en Retaluleu y el pronóstico para el resto de la semana. La ruta Sitosarco entre Retaluleu y Quetzaltenango registró en las últimas horas dos deslizamientos de tierra. El primero en el kilómetro 199, provocando que la carretera quedara bloqueada. Y el segundo en el kilómetro 198.5, que fue de menor magnitud, pero que también ocasionó problemas en el tránsito vehicular. Ambos deslizamientos ocurrieron en jurisdicción de Santa María de Jesús, en el municipio de Sunil, Quetzaltenango. Brigadas de limpieza se movilizaron a las zonas afectadas y retiraron la tierra y algunos árboles que también se dieron por la inestabilidad de los suelos. Estas lluvias que se registran en el suroccidente del país y en otras regiones se debe al paso de dos ondas del este. El Departamento de Pronósticos del INSIBUME señala que mañana 20 de octubre se espera un día lluvioso. Los expertos monitorean la formación de un fenómeno tropical en las costas del Pacífico entre Guatemala y México. Hasta este martes, el fenómeno ha ocasionado abundante nubosidad. Se espera que las lluvias prevalezcan toda la semana, pese a que Guatemala se encuentra en el periodo de transición entre la temporada de invierno y la época fría. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Por supuesto, es momento también para hablar de las cifras de la pandemia, las alarmantes cifras de la pandemia en suelo guatemalteco. Ya lo habíamos adelantado en nuestros titulares y lamentablemente sigue creciendo la lista de víctimas mortales. Es muy importante no bajar la guardia. Vamos ahora con las cifras entonces publicadas por las autoridades pertinentes, en este caso del Ministerio de Salud Pública, que señala que ayer se realizaron 15.217 hisopados y vemos entonces cómo empieza a crecer. Como es el habitual, se mantiene el patrón. El primer día de la semana disminuye la cantidad de personas que dan positivo porque disminuye también el domingo la cantidad de personas que buscan que les practiquen el hisopado. Sin embargo, solo ayer dieron positivo 1.724 personas. Si bien es cierto, en algún momento llegamos a hablar hasta más de 6.000 personas en un solo día que dieron positivo, eso era más alarmante, pero hablar de 1.724 personas que dieron positivo en un solo día es alarmante, es triste, es grave todavía. No crea usted que con esto ya está resuelto el problema. Y sobre todo, hablar de las víctimas mortales. Hablamos entonces de 49 decesos más, de acuerdo a lo que indican las autoridades. Esto deja entonces el acumulado de la siguiente manera, se lo vamos a presentar en la pantalla. Ahí lo tiene, vamos de izquierda a derecha. 11.097 personas siguen siendo portadoras del virus en este momento. Es grave, es triste, es alarmante. 589.986 se han infectado en nuestro país en 19 meses. 564.444, según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, se han recuperado. Y lo más triste, lo más alarmante y lo más preocupante, 14.436 personas han fallecido en solo 19 meses. 14.436 víctimas mortales de la pandemia en apenas 19 meses en Guatemala. Por favor, no baje la guardia. Utilice su mascarilla y utilícela bien puesta. Lávese las manos constantemente. Recuerde que si está en un sitio, en un momento donde usted no tiene acceso a agua y jabón para hacer lo que le estoy indicando, puede utilizar alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Lo importante acá es que por favor no se toque la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias. Cuando usted vuelva a su vivienda, de preferencia, saque de inmediato su ropa en un bote, en un balde con agua y jabón. Debe limpiar sus zapatos, de preferencia báñese antes de tener contacto con sus seres queridos. Eso puede hacer la diferencia en que usted llegue a infectar a su familia y que usted también resulte infectado. Trate de evitar las aglomeraciones. Todavía estamos viviendo tiempos de coronavirus, todavía estamos viviendo tiempos de pandemia y la situación es grave, es alarmante. Por favor, no baje la guardia.
Trate también de que toda su familia tenga ya acceso a la vacuna. Recuerde que la posibilidad está abierta de a partir de los 12 años en adelante. Trate de que tenga el esquema completo y recuerde esto muy importante. Aún teniendo las dos vacunas, usted puede enfermarse y puede enfermar a sus seres queridos. La diferencia y el objetivo de las vacunas justamente es evitar que usted termine en un hospital víctima de los síntomas que provoca el nuevo coronavirus y evidentemente también la idea es que empiece a descender la tasa de mortalidad porque es realmente grave. Estamos hablando ya de casi 14.500 personas fallecidas en apenas 19 meses. No baje la guardia. Pídale a Dios cada mañana y dele gracias cada noche porque usted y sus seres queridos siguen con vida. Pero recuerde, también depende de cada uno de nosotros llevar por lo menos al mínimo la posibilidad de contagio y eso se hace justamente con lo que le acabo de mencionar en este momento. En el momento de la pausa, pero antes le recuerdo, amigo televidente, si usted está en un momento donde no tiene acceso a un televisor, para eso existe www.tn23.tv. Usted puede ingresar a nuestro portal desde cualquier dispositivo con internet y va a tener acceso inmediato a todas las noticias nacionales, internacionales, deportes y de entretenimiento. También va a tener una casilla para poder ver en vivo lo que está ocurriendo justamente durante todo el día, durante las 24 horas en TN23.tv. Así que una vez más, ahí está la invitación para que visite nuestro portal, ingrese y va a tener acceso a toda la información que le presentamos en la televisión guatemalteca. Momento de la pausa y enseguida estamos de regreso con más. Ella es Floridalma Álvarez Escobar, una mujer madre de familia diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad que afecta a una de cada 8 mujeres. La noticia ha sido impactante para ella y la ha afectado emocionalmente. Actualmente, tiene que ser sometida a una serie de quimioterapias en busca de vencer el cáncer. Sin embargo, las condiciones económicas no le permiten cumplir con su ciclo y busca apoyo para poder lograrlo y también poder adquirir medicina que se complementa para ella. Pues es una noticia bastante difícil, dura, porque uno no, o sea, no es cualquier noticia, ¿verdad? Y solo con la ayuda de Dios uno puede salir adelante. Gracias a Dios y a mi familia he podido acudir a los exámenes y a cuantas cosas que se necesitan, ¿verdad? Un procedimiento para que lleguen a atenderlo a uno por primera vez en quimioterapia. No es nada fácil, pero gracias a todos ellos que se han organizado y pues me han ayudado, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios ya me hicieron los diagnósticos y los exámenes necesarios y ahorita estoy ya comenzando con quimioterapias y posteriormente una operación, ¿verdad? Me dijo el médico que después de esto viene tratamiento de radioterapia, después de la operación. Y pues no tengo fecha aún de cuánto, de qué momento van a hacer la operación. Solo sé que pues así es el proceso. Este 19 de octubre precisamente se conmemora a nivel mundial el Día contra el Cáncer de Mama, por lo que usted puede ser apoyo fundamental para esta mujer que busca luchar por su vida y vencer la enfermedad.